Bueno, se me han extraído todos los documentos personales que son de, y el otro compañero tiene su maletín y su celular. ¿Y han sido ustedes, son dos personas? Tres personas hemos sido, el otro señor tenga estado perdido, no le han tocado nada, de los dos nomás, de uno de los que han chocado con lo que han encontrado. Ya, entonces han sido tres víctimas de asalto. Sí. ¿Los delincuentes cuántos han sido? No nos hemos percatado nada, no lo hemos, lo que pasa es que en una abrida cerrada de radio se les han llevado sus traídos, ¿eh? No nos hemos percatado de nada, pero se les han sustraído las cosas. ¿Ustedes de qué tipo de empresas son? De acá de la Bacus. De la Bacus, trabajador de la Bacus, ¿no? Sí. Estaban repartiendo cerveza. Sí, estamos entregando la mercadería a los clientes. Ha sido casi a nivel de Tarapoto. ¿Un aproximado de cuánto ha sido el robo en general? Solamente lo que han tenido es en la maleta, lo que me pertenecía era de 700 soles. ¿En tu propiedad? Sí, y el celular y la... Y las pertenencias que tenía adentro en la... Entonces, ¿usted dónde ha dejado las pertenencias? En la cabina de la unidad. ¿Aquí afuera? Sí, en la cabina del carro. ¿Ya? Ajá, de ahí lo han sacado. ¿Y los sujetos han estado en motocicleta, en motocar? Me imagino que han estado con motocicleta, ¿no? Porque no ha sido con motocar, porque una abrida cerrada de ojos nos han hecho. Rápido, los delincuentes sí, han apoderado, ¿no? Pero para que nos han venido siguiendo, de varias cuadras, sí. Pero felizmente ustedes no han salido afectados físicamente. Ahorita nada, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. No han atentado con nosotros, han chocado con las cosas. Con las pertenencias. Sí, pero me imagino que nos han estado siguiendo. ¿Aquí en esta cuadra? Sí, en esta cuadra. Aquí ha estado, en esta bodeguita. Uh-huh. Felizmente ustedes solamente han estado repartiendo. Hemos estado entrando, sí. Los delincuentes no les han apuntado con ningún tipo de arma. No. Nos han subido, han sustraído las cosas nomás. Después de la denuncia. Sí, ahorita me ha dicho una horita, estamos con la denuncia que nos corresponde. ¿Cuáles son las identidades de tus compañeros? Como soy nuevo, no lo conozco. Uno es de tal Wilson, el otro no lo conozco también, sí. ¿En son el carro compañeros. No ha quedado ningún chofer, no ha quedado nada? Otro. Yo soy el conductor. Ah, tú eres el conductor. Sí, yo soy el conductor. ¿Usted ha bajado a ayudar? He bajado a apoyar ahí, llevando las cajas, y ahí es donde queda. Le he dejado solo la cabina, me he bajado con la llave de contacto y he subido solo, he dejado el carro con las lunas abajo, la puerta así normal, ¿no? Lo más sorprendente es que en pleno luz del día y a unos cuantos metros de la comisaría se están dejando de robos, ¿no? Sí.